Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, el clásico de la náutica argentina, y como siempre tenemos muchas novedades para compartir con vos en el día de hoy. Acuérdense que este programa, que se emite a través del Garage TV, lo pueden ver en DirecTV HD en el canal 1644. Ahora los adelantos. Mirá. Te presentamos el Sea Deck, un producto ideal para tu embarcación. Navegamos en el velero clásico Dumbo de 1962. Y te mostramos el transporte de un megayate por los canales de Holanda. El Sea Deck es un antideslizante de celda cerrada muy pero muy similar a lo que sería una goma EVA, pero de excelente calidad. Es una alternativa para la estética, el diseño y la seguridad de tu embarcación. No te pierdas la siguiente nota. Sea Deck es una marca americana que ya tiene alrededor de 15 años. Es un revestimiento de celda cerrada que en un principio se empezó a utilizar para tablas de windsurf, todo lo que era wake, y bueno, a medida que allá en Estados Unidos empezaron a desarrollarlo aún más, se empezó a usar en embarcaciones deportivas como lanchas, después también motos de agua, y ahora en cruceros, en barcos aún más grandes, ¿no? de mayor envergadura. Virtudes de Sea Deck, que al ser de celda cerrada no absorbe agua, esto hace que tampoco contraiga hongos, es fácil de limpiar, también es un poderoso antideslizante, también es antirruido. Este material, al estar desarrollado para el uso náutico, también tiene una protección UV, le dan una expectativa de vida de 5 a 7 años, pero si vos lo cuidás puede durar mucho más. Una de las características principales de este producto es que tiene un adhesivo autoadherente desarrollado por 3M especialmente para Sea Deck. Es exclusivo de nuestra marca y bueno, nosotros cuando traemos la materia prima ya vienen las placas colocadas desde allá, desde Estados Unidos. El diseño es totalmente personalizable. Una vez que el cliente se contacta con nosotros, uno de nuestros chicos de producción se contacta con él y bueno, y ahí se empiezan a poner de acuerdo en los motivos del Sea Deck, o sea, los colores, las combinaciones, el diseño y después, bueno, la instalación. Para ir a hacer la toma de plantillas, nosotros vamos a la embarcación con un digitalizador de plantillas que nos da un archivo digitalizado a la décima, prácticamente casi sin error. El cliente también puede decir que quiere poner la marca de su empresa o algún nombre en especial o cualquier tipo de cosa que se le ocurra al cliente. Es totalmente personalizable. Le damos un render de cómo quedaría con el Sea Deck colocado. Una vez que estamos de acuerdo con el cliente y que está todo ok, se pasa a la instalación. Y bueno, y la instalación prácticamente se hace en el día, digamos, entre 1 y 5 horas se instala en prácticamente todos los barcos. Las imágenes que estamos viendo en este momento son de una instalación en la lancha de Paralelo Cero, pero bueno, este producto es válido para cualquier tipo de embarcación. Desde motos de agua, jet ski, tablas de windsurf, lanchas, veleros, cruceros, cualquier cosa que se te ocurra que necesites un poderoso antideslizante con una muy buena protección UV y estéticamente queda muy distinguido. Thank you.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y en este espacio queremos hablarte de Paralelo Cero Magazine, tu revista de náutica. No la dejes pasar, acércate a los principales kioscos de Capital y del conurbano, y si no la podés tener digitalmente, ingresando a comunidadnáutica.com. Como te digo siempre, no solo vas a disfrutar la mejor náutica, sino todos los temas que a vos te interesan encontrar en una publicación lifestyle. Busca Paralelo Cero Magazine. Ahora momento de la primera pausa y de regreso mucho más por compartir en esto que es Paralelo Cero 2019. Ya volvemos. A vos que te gustan los clásicos, quédate con nosotros que tras la pausa te muestro un velero de 1962. Ya volvemos. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Y si querés ver los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras con la conducción de Horacio Benzeni. Vas a poder ver todos los tests y las mejores notas en HD a través del canal de YouTube Esloras TV y, por supuesto, a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón. Gracias, Lorena, nuevamente en el Minuto Varón, siempre con más novedades para ofrecerles. En este caso, Kuma nos presenta las nuevas parrillas en acero inoxidable. Hay modelos tradicionales y hoy un modelo bastante más grande, ya rectangular, obviamente construido en inoxidable marino y con todos los soportes y fijaciones para colocar en nuestra embarcación. Pueden verlos en nuestra página o visitarnos. Nos vemos en la próxima. Dumbo es un velero que fue votado en el año 1962. Es un yol muy marinero y con un gran espacio interior. Estuvimos con Rodolfo, quien es su propietario. Es un excelente anfitrión y un gran amigo de la casa. Él nos cuenta toda la historia. No te la pierdas. Y hoy en Paralelo Cero nos encontramos a bordo de un clásico. Su nombre es Dumbo y el propietario, un amigo, un gran amigo de la casa y un gran anfitrión. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, y gracias por tenerle a bordo a vos y a todo el equipo. Vamos a contarle a la gente a bordo de qué nos encontramos. Este barco es un diseño de Sparman Stephan, que tiene una característica muy especial de ser muy rápido, muy veloz y bueno, y que navega muy bien también con poco viento. Hablemos de sus dimensiones generales, ¿las recordás? Sí, este barco tiene 12 metros con 15, es un yol porque tiene la mesana detrás del timón, tiene una manga generosa, 3,70 y cala 1,40 sin orza y 2 metros con orza. Esto nos da una ventaja importantísima para navegar acá en el Río de la Plata, en todo el estuario. Nos contabas que la maniobra es muy sencilla, salís solo. Sí, es un barco que me permite navegar en solitario y no tener ningún problema. En realidad no en solitario, porque siempre navego con mi esposa, pero a ella le hago solamente ese bar mate.
en el interior, ¿cómo está distribuido? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, tiene una espaciosa cabina principal en la cual tiene 4 cuchetas. Tiene el baño, también muy lindo, baño con baño bidet. Y en proa tiene 2 cuchetas que se hace cama matrimonial. Todo con muy buen diseño. Bueno, el barco está en muy buenas condiciones. Tiene un motor Toyota. Y aparte tiene muy buen equipamiento. Tiene radar, tiene un plotter, tiene piloto automático. Diríamos que en equipamiento es 10 puntos. Pero te estás olvidando de la cocina, parte fundamental. Bueno, ustedes, sí, tiene una cocina, a mí me gusta cocinar y bueno, tiene una linda cocina también, una linda mesa de navegación. El nombre ya lo tenía, no lo cambiaste. No, los nombres no se cambian, y el Dumbo. Y bueno, ¿por qué le habrán puesto Dumbo? No lo sé. Pero bueno, el barco tiene jerarquía y navega muy bien, así que el nombre lo de menos. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación, por cómo nos recibiste y obviamente para vos unas gafas Union Pacific, no podían faltar. Ah, y hermosas. Muchísimas bueno, gracias. Gracias a vos, pero pará, que la sorpresa sigue. Sigue, no todo termina acá. Le voy a dar el premio, el mejor programa de televisión dedicado a difundir la náutica, como son ustedes. Muchísimas gracias, vamos a mostrar acá el reconocimiento de Rodolfo a Paralelo Cero por estos 10 años de pura náutica. Pura náutica. Y seguimos navegando, gracias. Gracias a vos. En este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero de regreso hay más Paralelo Cero. No te vayas. Hay mucho más Paralelo Cero aquí en el Garage TV. Después de la pausa, viajamos a Holanda. No te vayas. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que si quieren ver este programa online en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora la propuesta es ir a Países Bajos, un lindo viajecito para ver cómo transportan un super mega yate desde el astillero hacia el mar. Son 60 kilómetros aproximadamente pasando por intrincados canales. Mirá. Países Bajos es sede de varios de los astilleros de superyates con más prestigio en el mundo.
Algunas de estas instalaciones se encuentran a varios kilómetros de la costa, por lo que los habitantes del lugar ya están acostumbrados a ver barcos de grandes esloras desfilando lentamente por las poblaciones a través de una sofisticada red de canales. En cualquier caso, las imágenes que dejan estos gigantes flotantes en su camino hacia el mar siempre son espectaculares. El último ejemplo es el Lady S, la creación más reciente de Fideship, uno de estos astilleros holandeses constructores de grandes y lujosos yates. Con 93 metros de eslora, es uno de los barcos más grandes concebidos hasta la fecha por esta marca. El mismo que Steve Jobs confió para dar forma a la embarcación que él mismo diseñó junto a Philip Stark. Botado con el nombre de Lady S, salió de las instalaciones de Kaag a principios de mes para llegar al Mar del Norte y realizar sus primeras pruebas en el agua. El traslado del Lady S desde el astillero a mar abierto fue una operación delicada, más que por la longitud del barco, por su ancho. La manga de este Fideship es de 14 metros, es decir, apenas unos centímetros menos que el ancho de alguno de los 20 puentes que cruzó hasta llegar a Rotterdam, el puerto más importante del norte de Europa. En el video editado por Dutch Yachting se aprecia cómo una decena de operarios revisan exhaustivamente cada palmo del casco para que éste no colisione con los muros de protección del canal. En algunos momentos se hizo necesaria una precisión de cirujano para lograrlo. Hay más escenas que remarcar, como el paso del Lady S sobre la autopista o el cara a cara del barco con los edificios de su mismo tamaño. Una vez en su nueva ubicación, los trabajadores del astillero tienen previsto añadir los últimos elementos a la embarcación antes de iniciar sus pruebas en el mar. El armador tendrá que esperar a la primavera para poder recibir su millonario capricho. La quinta parte del territorio de Países Bajos se encuentra justamente por debajo del nivel del mar y para defender esta vasta zona del avance del océano es que construyeron diques, represas y este complejo sistema de canales interconectados, siendo el más conocido el de Ámsterdam. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero ¿tienen ganas de seguir conectados con Paralelo Cero? Tienen muchas posibilidades a través de todas las plataformas de comunicación que tiene nuestro programa y, por supuesto, como los invito siempre, a ingresar a nuestro canal de YouTube para ver las mejores imágenes de nuestro programa en HD. Muchas gracias por acompañarnos, un beso muy grande para todos ustedes y los espero la semana que viene. Tienen una cita aquí a través de la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!